Culiacán, Sinaloa. Tras registrarse una balacera, un grupo de sujetos armados con uniformes similares a los del ejército mexicano, cerraron uno de los carriles del puente que comunica la isla Musala con el sector de Las Quintas, muy cerca de donde se generó un intercambio de disparos en la colonia Campiña. En diversos videos, se observa como una camioneta negra cerró la circulación sobre el bulevar Musala. Asimismo se difundieron imágenes de una camioneta blanca embancada en el camellón del puente, y posteriormente un video, en el que la misma unidad logra salir y circula a toda velocidad en sentido contrario. Las imágenes y videos fueron tomados por automovilistas que transitaban por las vialidades cercanas a donde se registró la balacera, entre pistoleros y elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con la información, elementos del ejército, policía estatal y Guardia Nacional, realizaban recorridos de vigilancia en la entidad, cuando fueron agredidos a balazos por los presuntos pistoleros. El subsecretario de Seguridad confirmó que hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas o fallecidas. De forma extraoficial, se dijo que en uno de los vehículos viajaban Néstor Isidro García, el Nini, iniciando el tiroteo al ver la presencia policial. Tras la refriega, el grupo de sujetos armados escapó y nadie resultó detenido.